Quería comenzar el editorial de hoy con el tuit de este lunes que hizo la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, donde dice: pericia psiquiátrica le vamos a pedir a los que dicen que Villarroel es peronista. Bueno, interesante porque aparte está interviniendo poco Cristina Fernández de Kirchner, naturalmente cuando tuitea genera un revuelo. A toda velocidad, un conjunto de dirigentes y comunicadores salieron a decir que de dónde sacó eso Cristina Fernández de Kirchner, que nadie había dicho que Villarroel era peronista, que cómo podía ser. Se llegó a hablar de un efecto Mandela, que es cuando la gente recuerda algo que nunca sucedió. Bueno, nunca sucedió. Un montón de dirigentes estuvieron chichoneando, haciéndole guiñitos y ojitos a la actual vicepresidenta Victoria Villarroel. Y quizás el más destacado, que está generando muchísimo revuelo estos días, fueron las declaraciones del senador Mayans en el Senado. Porque él cree que entiende más economía que los 20 zorros que tiene atrás, entre ellos Caballo. Caputo, todos esos forman parte de un clan. Él es un pobrecito. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. ¿Verdad? Bueno. Gracias por el favor, Mayans. No, bueno, digo, en el sentido de que a mí me gusta el gracias, perdón. Gracias, Mayans, por traerme a colación. Gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó el adjetivo calificativo. Gracias, un amigo. Tenemos que profundizar la amistad, presidenta. Y también digo, bueno, tal. No, bueno, digo nomás. Bueno, entonces, no dijo Mayans y un montón de dirigentes peronistas, no dijeron que Villarroel es peronista, pero sí bebotearon, sí hicieron ojitos, sí le dijeron que tenían que profundizar la amistad. En este sentido, la claridad de Cristina Fernández de Kirchner es correcta. No solamente Villarroel no es peronista. Está reñida con la democracia, está vinculada a sectores de genocidio. No lo digo yo, José Cornejo, lo dice la diputada libertaria Lilia Lemoine. Dice, seguimos sorprendidos por cómo se lavó las manos Victoria. Cómo se lavó las manos de reconocer la operación que llevó a la visita de los diputados genocidas, que intermedió el sacerdote Rabassi, que es el que está en la foto, con Victoria Villarroel. La foto es de una marcha anterior, por supuesto, porque la visita Villarroel no estuvo allí. Fue correcto lo de Cristina Fernández de Kirchner, porque no es peronista Villarroel y tampoco está muy claro que sea una demócrata. Ahora bien, Cristina Fernández de Kirchner ha sido muy estricta y muy severa con Victoria Villarroel. Uno esperaría la misma conducta con respecto al presidente Javier Milei. Porque hay suspicacias con esto que vienen ya desde la asunción de Javier Milei, donde intercambiaban sonrisas. Quizás el aspecto más confuso, el aspecto que más dudas genera, es la propuesta de Javier Milei, del Poder Ejecutivo, para que el juez Ariel Lijo, un juez muy controversial, sea juez de la Corte Suprema de la Nación. Confundido por esto, el periodista Ali Lijalá de El Destape entrevistó al senador por Capital, Mariano Recalde, sobre esta situación. Y miren lo que contestó Mariano Recalde. Pero el peronismo estaría dispuesto a negociar la llegada del hijo. Digo, el hijo no puede ser juez de la Corte sin los votos, sin los 33 votos de los senadores peronistas. Con lo cual, deciden ustedes si eso no es. ¿Están dispuestos a negociar que el hijo llegue a la Corte por otra cosa? Entiendo que sí, que hay que están abiertas las puertas. Ahora, lo que no ha ocurrido es que, digo, si no nos explica el silencio de nuestro bloque, ¿no? Es que, claro, lo que explica. Ocurrió es que no lo contaba ayer Mayans en varios reportajes. No ha habido ninguna conversación, no hemos hablado con nadie. Estamos con prudencia, pero bueno, me parece, como te dije hace un rato, las cosas, ¿Pero qué podrían negociar, Mariano, que fuera tan importante como un juez de la Corte? Un juez de la Corte. Hay muchas cosas que se pueden hablar. Leyes para la gente, qué sé yo. La verdad que está abierta la puerta después. Ajá. Si alguien la traspasa y esto prospera, lo veo por ahora muy, muy difícil. Un desconcertado Mariano Recalde diciendo, sí, estamos dispuestos a negociar, si no se entiende el silencio de nuestro bloque. Más desconcertado aún, Alijalá, el periodista Alijalá, le dice, pero ¿qué vale tanto? ¿Por qué se puede cambiar? ¿Qué vale un juez de la Corte Suprema?
Y no sé, leyes para la gente, dice Mariano Recalde. Yo, si alguno está viendo este editorial por YouTube, le pido que abajo comente qué leyes para la gente valen que el juez Lijo vaya a la Corte Suprema de la Nación. Por eso, festejamos muchos el tuit de Cristina Fernández de Kirchner respecto de Victoria Villarroel. En el mismo sentido, esperamos que la expresidenta de la Nación, Victoria Villarroel, se exprese respecto del gobierno de Javier Milei y sobre todo de la candidatura de Ariel Lijo.